dentro del eje de cultura, gestionamos lo que es el Centro Cultural Citibank, que hace 17 años venimos trabajando en forma ininterrumpida y hoy podemos decir que Citi es la única institución financiera con su propio centro cultural y con un proyecto cultural consolidado. Bueno, esto nace cuando el Citi decide mudar su casa matriz de Asunción a Villa Morra, y en este complejo edilicio estaba esta casa que data de los años 30. Entonces, fiel un poco a la filosofía de la corporación de preservar el patrimonio arquitectónico de la ciudad de Asunción, decidimos preservarlo, cuidarlo, restaurarlo y montar en esta casa un centro cultural. En este periodo del año tenemos abierta la convocatoria de proyectos. Nosotros tenemos unas bases y condiciones que están en el portal, que es la página web. Ahí se encuentra toda la proforma de presentación, en realidad los requerimientos necesarios y el modelo que se debería presentar ya corre a cargo de cada gestor. Trabajar mucho más desde acá para rescatar en este lugar. En el libro de Ticio Escobar hay una parte dedicada a Viandutí, habla de unas cosas y demás. Es Feliciano el que le dio una vuelta de rosca a todo eso. Es Feliciano el que lo vio desde otro lugar. Yo estoy muy contento y todas las actividades que se puedan hacer y que el Centro Cultural, los curadores que hayan decidido la dirección. Estamos muy contentos. Mostrar esto acá en este lugar nos parece bien. Y hoy solo también... que no puede quedar aquí. No. Ya tienen una responsabilidad ustedes. Y no solamente como un lugar donde se puedan venir a ver o a exponer obras de arte, sino también un lugar donde se pueden hacer conversatorios, seminarios, lanzamiento de libros de autores paraguayos. Entonces hay como una necesidad muy grande y necesitamos organizarnos con más tiempo. Tenemos tres salas, la sala museo, que es un convenio con el Centro de Artes Visuales Museo del Barro. Tenemos dos salones de exposiciones temporarias con una duración de un mes y un nuevo espacio que es el Paseo Arte Emergente. De organizaciones, artistas independientes, instituciones educativas universitarias. Nosotros creemos que nuestra contribución a la educación es fundamental en Paraguay. Para nosotros cultura también es apoyar a la educación. Un país sin cultura no es un país que trascienda, y creímos nosotros que apuntalando el desarrollo y la difusión de la cultura, de las artes visuales en todo tipo de manifestación, ¿verdad? No solamente pintura, porque a veces solo nos orientamos a ver un poco solamente lo que es pintura, sino también grabado, dibujo, escultura, instalaciones, fotografías, entre otras disciplinas. Era fundamental que nosotros podamos contribuir a sacar un poco eso de donde estaba, darle un destaque más importante y empezar a trabajar con nuestros artistas. El centro cultural está abierto a todo público. Estamos abiertos a propuestas innovadoras o propuestas relevantes que se quisiera mostrar. Nosotros apoyamos de forma gratuita absolutamente todas las actividades y bienvenidos. Estamos acá en Asunción, pero también proyectarnos un poco también a nivel internacional, porque hemos recibido artistas que gracias a nuestra convocatoria han venido de Perú, de Argentina,
de Brasil, del Uruguay, de Estados Unidos, de España, de Canadá. Entonces, es un poco también es un significado de cómo estamos trascendiendo nosotros fuera de lo que es nuestro país con un centro cultural como este. Y más que nada que participen de las actividades, ¿verdad? Cuanto más personas vengan a visitarnos y cuanto más personas vengan a ver las exposiciones, también es un incentivo para el artista que está exhibiendo sus obras y para nosotros también, ¿verdad?